Ya Betsy ya está lista para su escuela. Anda boleada. Le dijeron que se podía poner ropa que tuviera lunares, entonces este pantalón está bien bonito. Le compré varios en Target antes de irnos de vacaciones, entonces le han servido ahorita. Vámonos, madre, vámonos que se va a hacer tarde. Ajá. Ponte tu mochila. Ya nos vamos porque ya hace tarde. Buenos días, ¿cómo están? Nosotros por aquí andábamos a las carreras, como siempre en la mañana. Peiné a Betsy, la cambié y le dije, si nos apuramos, te vengo a comprar un desayuno aquí en McDonald's. Le gustan mucho los desayunos de aquí. Entonces, como se apuró, ya la traigo. Nada más que hay como 2, 4, 5 carros enfrente de mí. Ojalá que la podamos hacer. Son las 7:39. Por lo regular, yo salgo de la casa como a las 7:45 mínimo. Pero esperemos que sí la hagamos. Yes. Thank you. Vámonos, corazón, let's go. ¿Me das un besito, mami? Sí. Ay, qué rico beso. Vaya, mi madre. Con bye. Buenos días. Gracias. No. Ahorita ya me voy a preparar mi desayuno. Ya tengo aquí los huevos. Estos son los que voy a estar usando. Voy a ocupar uno. Tengo mi tostadora. Voy a estar usando este pan. Este pan es de Ezequiel. Es muy rico. Más saludable que el original. Vamos a poner uno. Está congelado, miren. A lavar estos trastecitos que tengo aquí, ya los enjuagué. Yo siempre los enjuago antes de ponerme a lavarlos, así para que sea un poquito más fácil. Ya casi no tengo jabón. Ahí va. A mí me gusta usar el agua caliente. Ay, agua caliente. Como quiera, le voy a estar poniendo más jabón porque siento que le hace falta. Me gusta usar esta esponjita. Esta esponjita lo que tiene es que está bien suavecita y le quita muy bien todo lo sucio, los trastes, lo pegado. Y miren, ya está mi agua bien jabonosa. Ay, ya tiré. Ok, lista para empezar. Lavar los trastes, ya solamente me faltaba limpiar aquí el granito, pero ya lo hice. Ya todo aquí está bien lavadito. Ya nada más ahorita que regrese, voy a salir un momento, me voy a poner a trapear porque ya mi piso lo necesita, y a doblar una ropa que tengo en la secadora que dejé anoche, y lavar el baño. Es lo que le estoy dejando hasta el último, pero tengo que hacerlo. Ahorita me voy a poner a hacerles la portada del video que les voy a subir.
el día de hoy y así ya me voy de la casa sin preocuparme de que tengo algo que hacer, que dejé pendiente. Pero sí, ya casi estoy acabando con mi quehacer del día de hoy. Ahorita me voy a poner hielo en este termo. Me pongo poquito, no tanto, simplemente para que el agua se mantenga fresca y lo voy a llenar con agua del filtro. Compro la bolsa de hielo porque mi refrigerador dejó de hacer el hielo. Entonces, no sé ni qué le pasó, pero bueno. Como no lo usamos tanto, apenas ahorita que estoy empezando a tomar un poquito más de agua, es como lo uso, miren, así. Le pongo agua y ya me dura, todo el día me dura fría. Y esta bolsa me aguanta toda la semana. Ahorita ya lo vamos a llenar. A ver, vamos a abrirle. Por aquí tengo la tapadera que la lavé. Estoy tratando de tomarme dos de estos al día. Empecé a tomarme uno, ya llevo dos y espero ya pasar al tres en el día. Entonces quiero tomar un poquito más de agua porque en realidad no estaba tomando casi nada. Y ya al empezar como que me está gustando y me motiva mucho así ponerlo en termitos. Cuando voy a hacer ejercicio me lo llevo y casi me lo acabo todo, me ayuda mucho. El día de hoy voy a estar yendo a la clase, mi hermana me va a acompañar, ya tengo como, va a ser la segunda semana, esta segunda semana que estoy yendo y me ha ido muy bien. Espero ya no lo pueda poner en pausa y pueda seguir de aquí hasta diciembre sin dejarlo. Ahorita ya nada más me resta sacar la basura para tirarla. Tengo el bote. Listo. ¡Oh! ¿Te dieron dinero? Ya vine por Betsy a la escuela. Nada más que se cayó. A ver tu manita. ¿Dónde te caíste? Ay, mi madre. En el parque, ¿verdad? Ahorita ya llegué de recoger a Betsy de la escuela y le voy a preparar algo de comer mientras preparo la cena. Ella quiere un atún. Le gusta mucho con mayonesa, sal. Le dije que si le ponía elote, pero me dijo que no, que así estaba bien. Y se come el atún con esas galletitas saladas. Entonces vamos a hacerle eso. Mientras me da tiempo a mí de prepararme para la cena, saqué unas chuletas. Ya las tengo aquí en el sink. Ya están. Falta poquitito. Y tal vez voy a guisar unos frijoles y un arrocito y una salsa. Ahorita a las 6:30 tengo mi clase y me voy de aquí a las 6 de la tarde. Entonces me quedan 2 horas para tener la cena lista. Ya solamente le pongo la mayonesa. Así bien sencillo le gusta a Betsy, con pura mayonesa y sal. Thank you. Mira, está la galletita, ¿ok? Y no quiero galleta. ¿O no quieres galleta? Ay, esta mujer va a salir bien buena para las dietas. No tortilla, no pan, no galletas. ¿Está rico? Por aquí ya me preparé el arrocito, salió bien sabroso. Tenía chile, tomate y cebolla picado que me sobró de ayer y se lo puse. Nunca le había puesto jalapeño. Espero que no haya salido tan picoso. Pero sí, ya está listo el arrocito. Solo me falta hacer las chuletas. Sí, iba a preparar allá afuera, pero las voy a tener que preparar aquí adentro porque están más rápido. Y también tengo miedo que me vayan a salir como muy secas allá afuera. Nunca las he hecho en el asador. Ayer la carne salió muy blandita, pero era carne de res. Aquí lo bueno en la estufa están bien rápido, pero lo que no me gusta es que se huele la casa todo a... Ya saben cómo se huele a carne dorada cuando doras carne. Pero bueno, tengo que cocinar pronto porque mi papá va a venir ahorita a cambiarnos el microondas campana. Ya llegó ayer. ¿Ayer? Sí, ayer llegó. Tengo que apurarme. Aquí tengo la carne, las chuletas. Solamente les voy a poner sazonador. Ese es el sazonador que voy a estar usando, el de Goya. Fue el mismo que usé ayer para la carne y sale riquísimo, riquísimo. Solamente se lo aplico y no le pongo tanto porque sí está saladito. La verdad que sí sala mucho. Entonces, vamos a aplicarlo bien. Yo no estaré cenando esto. Voy a cenar otra cosa. Se me hace un poquito pesado porque voy a hacer ejercicio.
por aquí, ya tengo las chuletas doradas, puse unas salchichas y un chilito toreado. Ya solamente estoy calentando aquí tortillas para cenar. ¿Listo para cenar? Ya tú sabes. Uno cuando llega del trabajo, por una razón siempre traigo o traemos mucha hambre. No sé si a todos les pasa lo mismo, pero yo en lo personal es cuando como más, es en la tarde saliendo del trabajo, porque a mediodía, casi por no. Ejemplo, si me echaron unos 4 tacos de lunch, si son 4 tacos, nomás me como 2. ¿Quién sabe por qué? Pero más en tiempo de calor, ¿no? Como que está bien caliente. Sí, en el tiempo de calor. Y ahorita tenemos un clima medio agradable, está agradable porque la humedad está baja, pero cuando es el tiempo de la calor, no sé por qué, pero no me da muchas ganas de comer. No te da apetito, ¿verdad? Apetito, sí. Como bien poquito, pero en la tarde cuando llego a la casa... Ahí sí. Ahí sí le tupo. Bueno, pues le ya. Suelto el huilo, dijera mi padre. Bueno, pues ya quiero son ahorita. Son como las 6, ¿no? Van a ser las 6 de la tarde. Ya está lista la cena. A comer se ha dicho. A comer se ha dicho. ¿Quieres arroz? Sí. Ahora le puse jalapeño, ¿sabes? No está muy picoso. Ahorita ya llegamos de nuestra clase y le voy a ayudar a Betsy a hacer su tarea porque ayer no hizo lo que le tocaba el jueves. Ya hizo una página, le falta solamente una y terminamos. Ahorita mi papá vino para cambiar el microondas campana. Miren, esta es la parte que les decía que se quebró, la agarradera, y pues ya no se puede pegar. Está bien quebrada. Y se abre y miren aquí cómo cae. Se despegó, cada vez que lo abro se cae. ¿Quién sabe qué pasaría si con lo caliente de la estufa? Esta marca como que no me gustó mucho, la Samsung. Creo que no se la recomiendo mucho. ¿Ocupas? ¿O ya lo desconectaste, verdad, Opi? Ya. Ay. A ver. Ok, nomás quito la escalera. ¿Listo? ¿Ya? Ya. Cambiar esos abanicos por los que salgan por aquí. Ah, sí, porque está el hoyo acá de este lado, ¿verdad? Ok. Para que salgan para arriba. Y este viene para los lados. Tengo que moverlo, voltearlo para que salga por aquí. Ok. Este es el abanico. Ok. Estaba así por arriba. ¿Lo vas a cambiar? Lo voy a cambiar para que quede para atrás. Ok. Solo voltearlo, ¿verdad? Sí, pero tengo que hacerle unos hoyos aquí. Quitar estas láminas de aquí para que... Se pueda. ¿Cómo están? Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Hoy es viernes, ya es la 1:35. Ahorita estoy esperando aquí a mi mamá. Vamos a ir a la tienda de la Ross porque necesito buscar un vestido. El día de mañana vamos a estar yendo a una quinceañera, una prima de mi esposo. Su hija ya cumplió los 15 años y nos invitaron. Y pues quería ver a ver si podía encontrarme un vestido. A ver si nos da tiempo. Queda todavía como una hora y media para antes de ir por Betsy. Ojalá que sí encuentre, porque no quisiera andar en tienda. Miren, ya entramos aquí a la tienda y estoy viendo que ya pusieron todo lo de suéter, todo lo de tiempo de frío, chamarras. Uy, ya se nos viene el frío. Miren, está qué bonita. Estos son mis colores preferidos, este color. Ay, qué bellos. Miren, con unas botas. Qué bonito este.
Muy bonitos colores. Uy, tienen de escoger. Variedad. El día de hoy como que está muy escogido, miren. Hay muchos gaps entre el medio. Y no tienen tanto. Encontré este vestido. Está ya 6. Y tiene la manga como 3/4. Está muy bien de largo. Me ha encantado. Está bien bonito. Con unas zapatillas. Un vestido negro siempre. Miren el zipper. Tiene zipper atrás. Siempre ayuda mucho. Esta área de aquí es más para los vestidos de fiesta. Miren este qué hermoso. La manga. Está bien bonito. Solo que es talla 14, creo. Sí, 14. Se me hace grande. Está muy bonito. Ya salimos de la tienda y me hubiera encantado haberles enseñado un poquito más, pero pues tuve que ir a recoger a Betsy. Me medí ropa, entonces me tomó un poco de tiempo. Dejé a mi mamá aquí en la tienda, le dije, cuídame la ropa y yo voy por Betsy. Me quedaba bien cerquitas, entonces ya regresé por ella. Ya nada más voy a recogerla para irnos a la casa, pero sí, me hubiera encantado haberles mostrado un poquito más la tienda. Tienen muchas decoraciones. Miren, encontré algo, déjenme antes de irme. Encontré esto. Para mi mesa, porque no encontré que el que usé el año pasado, lo busqué y no lo encontré. Y miren este, el que encontré, está bien bonito. Miren, es para la mesa. No sé si se alcance a ver porque la luz me está pegando de enfrente. No sé si la cámara lo detecta bien, pero miren, qué hermoso, con las calabacitas blancas. Le va a ir muy bien a mi mesa. Varios de ustedes me dijeron que le hace falta algo a mi mesa, entonces, ¡ay! Compré este para ponérselo con el arreglo y se va a ver muy bonito. Simplemente que el otro no lo encontré. Y en la tienda que fui la otra vez no había. Ya llegamos aquí a la casa y les quería mostrar cómo va a quedar el camino de mesa. Este camino de mesa queda muy bien con el arreglo que había puesto aquí en el comedor. Este es el que tenía anteriormente y pues este queda muy bien con este camino de mesa. Pero como tengo flores anaranjadas allá, alguien me dijo que quedaba mejor este. Vamos a ver cuál se mira mejor, si este. Miren qué bonito queda con esa calabaza. Esta calabaza me encantó. Y estas hojas de eucalipto como las que tenía en la sala que quité. Así es como quedó con el arreglo de las calabazas blancas. Miren qué bonito se mira. Siento que checa muy bien. Con el anaranjado siento como que no va muy bien, pero a la misma vez el anaranjado le va muy bien con esas flores. Me hubiera gustado haberlo tenido cuando decoré, pero pues no encontré. Miren qué chulo. Y miren con este. No sé cuál quede mejor. Este lo que tiene es que da mucha vida por los colores. Entonces lo voy a dejar así, lo voy a estar cambiando. Buenas tardes a todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. Hoy es sábado, salimos un rato a distraernos. Parque. Pasé. ¿A dónde venimos? Parque. Al parque. Compré una agua de melón, Betsy una nieve de... ¿De qué? ¿De galleta? Creo que... Es de galleta. Y también le compré un juguito y yo me compré unos elotes. Y aquí vamos a estar un buen rato. ¿Esa es la meta? No, es de melón, Betsy. Oh. Aquí venimos un rato a distraernos. Traje también a Betsy para que se pasee en los juegos. Allá están, de este lado. Y ahorita vamos a estar comiendo esto y cavando. Voy a llevar a Betsy para allá para que juegue un rato. Y está muy bonito aquí donde estamos, mire. Estamos aquí abajo de esta sombra, de este árbol. Aquí está la mesa. Está corriendo un vientecito muy rico. Papi, encontré esto. No, mami, eso no lo agarre. Ahorita vamos aquí a los jueguitos estos para que Betsy juegue un ratito. Pero primero vamos a ver si no están calientes. Pues no, y no hay niños. Bueno, hay unos allí, pero no se están subiendo los juegos. Vamos a ver si están calientes. No se va a subir Betsy. Vamos a... Papi, sí, works my pantalón. Sí, con pantalones sí te puedes resbalar. Pero ahorita le vamos a calar. ¿Están calientes? ¿Sí? A ver.
Ay, híjale, sí está caliente, Betsy. A este de aquí. Yo te voy a cargar, ¿eh? Vamos, la voy a empujar. Ay, Betsy. Bueno, ya estuvimos un rato aquí en el parque. Ya nos vamos. ¿Ya jugaste un rato, Betsy? Sí. Es que sí está calientito. Papi, huele como comida. ¿Huele a comida? ¿Tienes hambre? No, huele como comida. Ay, Betsy. Pero sí, vamos a ir a... ahorita a la tienda, le voy a comprar algo aquí a Betsy. Después vamos para la casa. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Ahorita vine para que me sacaran mi ceja y me gustó bastante que el trabajo que hizo ella. Ese es el lugar que vengo yo, miren. Creo que se pronuncia Zoe Brown, no estoy segura, pero hace muy buen trabajo. Pues ya me voy para mi casita porque tengo que alistarnos, planchar ropa y todo lo demás. Bueno, ahorita llegué aquí a la casa. Tengo aquí algunos vestidos que me pudiera poner. Este solamente me lo he puesto una vez y tiene bien bonita la manga. Hubiera estado perfecto para unas botas, pero no tengo. Y si me pongo tacones, el vestido queda un poquito más corto. Este de aquí lo agarré ayer, trae un cinto y es como de pana. Esos también quedan bonitos con unas botas cafés, pero no estoy segura todavía de eso. Se mira como muy ancho. Ayer también agarré este vestido negro. Estoy entre estos dos, son como más de vestir. Este solamente me lo he puesto una vez y ya tiene como un año que lo usé. Ahorita me voy a poner a planchar el vestido de Betsy porque sí está bien arrugado, bien mascada. Entonces lo voy a planchar para peinarla y tenerla lista a ella. Ahorita son las 3:30, yo pienso, de la tarde. Van a ser las 3:30, me da tiempo para peinarla. A mi esposo yo creo que le voy a planchar esta camisa. Esta camisa es guinda, nada más que en la cámara se mira un poquito más rojiza. Entonces vamos a plancharlo. Y el pantalón también. Bueno, nosotros por aquí ya estamos listos. Al último me decidí por este vestido. Los otros sentía como que no me quedaban bien. Estas son las zapatillas que llevo. Me encanta el detalle que tiene al lado. Miren qué bonita. Y pues ya así es como me quedó el vestido. Mi esposo y Betsy me están esperando ya en el carro. El lugar donde vamos a ir de la quinceañera está como una hora de aquí. Entonces son casi las 5 de la tarde, vamos a llegar como a las 6. La comida empezaba de las 5 a las 7, entonces llevamos una muy buena hora. Entonces el día de hoy nos van a acompañar. Vámonos. Vámonos. ¿Listo, chico? Listo. Aquí al lugar y nada más vamos a bajarnos. Llegamos a las 5:42. 40 minutos tarde. ¿Es temprano? Es temprano. ¿Estás lista, Betsy? Sí. Mira cómo nos miramos porque el sol nos pega. Come on, princess. Ándale, ven con papi. Vamos aquí, llegamos a la mera hora. Tienen frijoles, pollito.
¡Felicidades! Una vez más, un abrazo muy fuerte para ellos. Ahorita ya salimos de la quinceañera y ya vamos con rumbo para nuestra casa. Nuestros amigos Mario y Brenda van para allá. Vamos a ir para la casa para que ellos puedan ir a acompañarnos un ratito. Vienen desde Colorado City. ¿Te vas a subir por allá, Betsy? Ya llegaron. Me mandaron un mensaje ahorita que ya llegaron. Entonces nos queda como unos 35, 40 minutos para la casa. Entonces ya vamos para allá. Vamos a cenar, ya llegaron aquí nuestros amigos Mario y Brenda. Y aquí nos vamos a cenar, Brenda y Mario. A las 12. Son las 12, pero vamos a cenar una cena muy rica por mi mamá. Ella nos hizo estas empanaditas, miren. Son de harina, nada más que ella las rellena y las dora. Entonces vamos a acompañar con una cremita y una salsita que me hice ahorita rapidito. Va a ser una cena sencilla, pero muy sabrosa. Muchas gracias por la cena. No, si hubiera molestado, pero vamos a comer. Sí, Marta me dio risa, dice, no se hubiera molestado, pero huele muy rico, ¿verdad? Ay, mi mamá, gracias, mami, mira gracias, aquí. Gracias, qué linda. Sí, de nada. Gracias.
de comer. Vinimos a comer aquí al Golden Corral, pero ya vamos de salida. Comimos muy rico, gracias a Dios. Está más o menos de lleno el restaurante. Yo creo porque es domingo y salen todos de la iglesia. Oh, pues además se les antoja venir a comer. Ya vamos para la casa para descansar un momento. Y luego estamos como a... ¿Media hora? No. Sí, casi. ¿Media hora? Creo. Yo como voy a poner a hacer ejercicio, me voy a poner a barrer, a trapear. No tengo sueño. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿qué? Que vas a mapear. Malo eres. ¿Tan sucio está el piso, Eric? No. ¿No está sucio? No está, pero... Ya ocupa. Pero sí. Entonces ya nos vamos para la casa para que me acompañen a hacer un poquito de ejercicio, limpieza y de todo. Ahorita ya me puse un poquito más cómoda y me cambié de ropa. Voy a empezar a trapear. Yo creo que nada más voy a trapear aquí la sala, el comedor y la cocina, porque mi esposo y Betsy están dormidos. No quiero hacer mucho ruido para la parte de los cuartos, entonces voy a hacer esto rapidito antes de irnos para la iglesia otra vez. Ya tengo aquí el agua preparada, le puse poquito que es Lysol y vamos a empezar a trapear. Ustedes los voy a poner por aquí y yo me voy a ir a trapear la sala. Ahorita vengo aquí a la Walmart, voy a comprar algunas cosas para hacer unas hamburguesas. Voy a venir mis papás, Brenda, Mario, Josué, Lupe. Ya llevo dos tomates, llevo aguacates, no había muchos, todos están bien verdes. Llevo lechuga, ¿qué más falta? Ah, pan, vamos a llevar el pan. Este queso sale bien rico, se lo recomiendo mucho. Queso supremo de Chihuahua, muy rico para las quesadillas. Que vamos a buscar el pan. Uy, un postre, oh, me he llevado un pan. Déjenme ver si encuentro un pastelito para llevar, para tomar con cafecito al ratito. Hay uno que es de calabaza y está bien sabroso. ¿Este qué es? ¿Cake? No hay de calabaza. ¿Este qué es? ¿Banana? ¿Este es cinnamon? Ay, qué lástima que no tienen el de calabaza. Me voy a llevar este. Este se mira rico. Vamos, panecito, te vas conmigo. Vamos a estar llevando unos chips. Esos están bien ricos. Me gustan mucho estos. Y también sabrosos. Voy a llevar estos de Nacho. Algunos que les gustan estos también. ¿No tienen chetos picosos? Híjole, creo que no. Solo tienen estos. Bueno, pues vamos a llevar estos. No hay de más. Me falta agarrar el pan. Y unos pepinillos y unos chiles en vinagre. Aquí está el pan. Vamos a ver si tienen. Porque está muy vacío, miren. Este espacio está bien vacío, híjole. Se me hace que para hamburguesas no tienen. O sea, tipo, tienen estos. Pero de estos nada más. Nada más este tienen. Wow. Solamente quedan estos tres paquetes. Estos están ricos, solo que tienen un sabor como dulcecito. No sé si les vaya a gustar, pero voy a llevar estos tres. A los últimos tres que quedan. Y acá arriba no hay nada. De carne solamente quedan estas de aquí. No tienen las que compramos nosotros, pero bueno. Vamos a llevar estas. Vamos a llevar tres. Vamos a llevar otros dos más. Aquí están. Listo. Creo que toda la gente se puso de acuerdo. Y no dejaron casi nada. Vamos a ver los pepinillos y ya nos vamos. Aquí Brenda nos anda ayudando ya a partir el tomate y el aguacate. Ya para hacer unas... Y fíjate que fueron los únicos que conseguí. Estaban bien verdes. Nada más tres.
como dicen, en su punto. En su punto. Uh-huh. Aquí los voy a estar poniendo, mira. Ah, ok. Oh, me falta el abrelatas. Para acá anda Lu ayudándome a limpiar el asador. Uy, si estabas... No está bien, nomás que... Es que, ¿sabes qué? Hice unos steaks. La grasita. Ajá, y se quedó toda la grasita ahí. Por eso, apenas no tiene mucho que los hice. No, estas sueltan bastante. Uh-huh. Vamos a terminar bien ahumadas. Por bastante que yo sé, que ya ah, sí, sí. ¿Le puedo decir algo a tu seguidor? Sí, claro, bueno. Qué bueno. Hola a todos, yo soy Brenda. Algunos ya me han de conocer. Y yo solo quiero agradecer a toda la gente que vio el video de nuestra boda y que nos dejó muchos comentarios. Agradecemos de todo corazón por haber visto el video y por tomarse el tiempo de dejado su comentario. Discúlpeme si soy muy repetitiva, pero yo no sé hablar en cámara. Muchas gracias a todos. Ándale, sí, primero. Y ya nada más le pones arriba. Tú te estás secreteando, ven. Al lado, ven. Que me escuche. Ándale. Ah, pues sí sabes. Preparando aquí las hamburguesas. Dale, mami. Estos son grandes y estos son pequeñitos. Voy a agarrar uno para Betsy. Vamos a ponerle pepinillos. Esta semana va a estar caliente. El martes 97 y el miércoles. Ya el viernes baja 93 y luego sube a 96. Ya la semana que viene, el lunes puros 80. Y en las tardes 60, 62. Ten, Betsy. Here. Hey, ¿tú no agarraste pan? ¿Sí? ¡Pura chuta! ¡Son mexicanas! ¡Ay, Mario, qué ricas! ¡Vale! Mario se vino preparado. Hoy no hay viento. Va a comer usted y no. Allá. ¿Es bandera de alguien? No.